Pregúntale al doctor. Llega gracias a Inca Farma. Doctor Borda, a consulta, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Vamos a tratar de responder alguna de sus consultas. Vamos para allá. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué algunas personas comienzan a hacer heces blancas? Las heces, lo que le da el color a las deposiciones es una forma de bilis. Entonces, la bilis sale de la vesícula a través de unos conductos, y un conducto que se llama el conducto colédoco, así se llama. Una obstrucción a ese nivel hace que la bilis no llegue al intestino, donde va a ayudar al metabolismo de las grasas y a darle color a las heces. Entonces, si uno hace deposiciones muy blancas o sin color, es probable que tenga una obstrucción de la vía por donde sale la bilis del hígado hacia el intestino. Ahí está. ¿Qué le parece? Gracias, señora. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes, doctor. Quisiera saber si una muela picada puede ser peligrosa para toda mi salud. Sí. Una muela picada puede ser la puerta de ingreso para una bacteria que, alojada en la zona, después va a tomar nuestro torrente sanguíneo. Incluso hay enfermedades al corazón producto de una bacteria que entra a través de la muela. ¿Ya? O sea, es un foco de infección. Por eso lo que se recomienda realmente es que todas las personas vayan al menos una vez al año al dentista. Lo ideal es que fueran dos. Pero una muela picada es la puerta de entrada para cualquier germen. Gracias. Hola, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor. Yo quisiera saber qué puede indicar tener los ojos siempre con legaña. Ajá, inflamaciones crónicas en los ojos normalmente. Puede ser conjuntivitis también. Lo que pasa es que una conjuntivitis no tiende a durar tanto tiempo. Tú me dices, todo el tiempo con legaña. Lo más probable es que se trate de un cuadro inflamatorio producto de una alergia. Las legañas son una forma de proteger y sacar las basuritas que hay en el ojo. Es un moquito que segrega normalmente la mucosa del ojo, que a la larga sirve para englobar partículas de polvo, arenilla o alguna hojita que cayó del árbol, y eso lo que hace la legaña es la va empujando hacia el conducto lagrimal, que es donde se comienzan a ahogar, y si uno se sacara las legañas y comienza a analizarlas, va a encontrar polvito y algunas suciedades. Cuando uno siempre está con legañas, hay que descartar primero una alergia o una conjuntivitis, y lo ideal es ir a un oftalmólogo para que nos chequee los ojitos. Gracias. Hola, señora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Un pelotazo en los genitales puede dejar estéril a un hombre? Sí, señora. Un traumatismo fuerte puede causar una enfermedad que se llama orquitis. La orquitis es una inflamación de los testículos. Afortunadamente hay dos testículos. Entonces, digamos, para llegar a un tema de infertilidad tendría que ser un trauma de ambos testículos, ¿de acuerdo? Pero sí, un traumatismo puede ocasionar un hematoma, es decir, que se rompa un vasito, una venita, hinche de manera muy dramática porque es muy irrigado en la bolsa escrotal, y eso a la larga puede producir cambios a nivel de testículo que alteren la posibilidad de generar espermatozoides, lo que hace que una persona pudiera quedar estéril producto de un traumatismo. Puede ser un pelotazo, puede ser una patada, puede ser una caída. Pero si sucede eso, de todas maneras hay que acudir donde un médico urólogo para hacer un chequeo y una ecografía de las partes blandas para descartar que hubiera una lesión seria a nivel del testículo. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, señora. Hola. Bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Doctor, ¿por qué siempre las manos y los pies los tengo congelados? El doctor responde esta pregunta en el siguiente bloque. No se desconecte de Doctor TV. Doctor, ¿por qué siempre las manos y los pies los tengo congelados? Ajá. ¿Alguna vez se han puesto moraditos los dedos también? ¿O blanquitos? No. Mira, lo que pasa es que el tema está en que lo que calienta nuestro cuerpo es la sangre. ¿Entiendes? Es la sangre. Y en los dedos, en la punta de los dedos y de la mano y del pie, tenemos vasitos terminales que son muy delgaditos y muy chiquititos. Entonces la sangre normalmente está a 37 grados.
Si hay más frío afuera que los besitos que te van llevando la sangre que calienta las manos, puedes sentir los dedos, las puntas de los dedos del pie y de la mano con mucho frío. El consejo, evitar, si usted sabe que se le ponen muy frías las manos, use guantes, pueda utilizar las manos dentro de los bolsillos y llegando a la casa, un bañito de agua caliente va a solucionar su problema. Gracias. Amigos, regresamos enseguida. Mil gracias. Gracias. Ay, los celos. Los celos pueden llegar a ser normales, señor, señora. Pero ¿qué es lo que sucede cuando estos celos se vuelven y convierten su relación en una relación tormentosa? Los celos pueden ser una enfermedad y pueden llevar al total fracaso a una relación de pareja. Controle sus celos y si no puede hacerlo, pida ayuda. Muy bien. En segundo lugar, para que usted recuerde este programa, acá, nuestro buen amigo Carlos Briceño fue diagnosticado de una enfermedad que no sabía que tenía a sus 50 años, y es la diabetes. La diabetes hay que diagnosticarla antes que nos dé problemas, porque luego son muy difíciles de solucionar. Prevenga la diabetes. Solamente haciéndose un examen de glicemia en sangre, uno puede ver la posibilidad si es que es diabético o no. No perdamos tiempo. ¡Actuemos! Y claro, la diarrea producida por gérmenes infectantes como la Escherichia coli o la salmonela. Cuando uno está con diarrea, debe evitar verduras crudas y comida que tenga mucha fibra. Lo ideal, una mazamorrita con manzana sancochada nos puede ayudar a mejorar nuestro estómago, siempre teniendo nuestro cuerpo bien hidratado. Amigos, muchísimas gracias. No se olvide de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.doctortv.com.pe. Vamos a tratar de responder absolutamente todas sus preguntas. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, a ustedes y a ustedes. Mil gracias. Señor, gracias. Adiós. Chao, que le vaya muy bien. Cuídese. Chao. Chao, señor. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao, gracias. Adiós. Lindo. Chao, gracias. Nos vemos.